Valorant, el nuevo shooter de Riot Games que viene a comerse a Counter-Strike y está arrasando por todos lados. Primerísimo en todos los lugares, YouTube, Twitch, bueno, pero igualmente lo amamos. Hola, mi nombre es Enrique Uzala, jugador top tier de Valorant. Desde antes de la beta, y hoy vamos a ver 6 cosas que nunca debes hacer en este juego. Sé que algunos vendréis de otros juegos, como por ejemplo Fortnite, Call of Duty, donde la penalización que sufren las armas cuando estás en movimiento es prácticamente nula. Es por eso que debes acostumbrarte a estar totalmente quieto antes de disparar. Si disparas mientras te mueves, las balas irán a tomarse unas cañas al bar de enfrente, mientras que tu enemigo te matará sin problemas. Por otra parte, Valorant es un juego en el que escuchar a tu enemigo es un factor determinante. La ventaja es tanta que alguien que escucha atentamente puede avisar a todo su equipo para que le ayude rápidamente o puede ir a ayudar a sus aliados eficientemente. Asimismo, no juegues con altavoces, usa siempre unos cascos y juega en modo estéreo, surround o como quieras, pero nunca en mono, ya que no serás capaz de diferenciar de dónde se escucha cada sonido. Y como ya sabes que el sonido es importante, si utilizas la tecla Shift o mayúsculas izquierdo, dejarás de hacer ruido. Andar es una forma efectiva de acercarse a los puntos de Spike o de ir por detrás del enemigo para que éste no te escuche. Agacharse también puede ser una buena solución para no hacer ningún ruido. Y esto me pone especialmente nervioso. No vayas siempre andando. Si te ha visto el enemigo y quieres entrar al punto, deja de andar. Si sigues andando después de que te vea, obviamente sabe que estás ahí, por lo que llamará a sus amigos para pegarte entre todos una buena paliza gitana. Y cambiando de tema, en el suelo no vas a encontrar dinero. Levanta la mira un poco para estar más cerca de la cabeza de tus rivales y poder matarlos de un solo disparo. Es una de esas cosas que debes tener siempre en cuenta, da igual el momento de la partida. Acuérdate de volver a este vídeo después de tu siguiente partida y poner un comentario diciendo lo mucho que has matado, lo que vas a matar, mucho más que antes si sigues este consejo. A ver, deja de disparar todas las balas hasta que se te gasten. Cuanto más disparas, más se dispersan las balas, y eso hará que no mates a nadie. Dispara en ráfagas de 3 o 4 balas a los enemigos que estén lejos o a media distancia y acostúmbrate cuanto antes. No por disparar todo el cargador sin apuntar, se van a morir todos de repente, en serio. Y bueno, a tus aliados les gusta escuchar lo que les dices, pero si tenéis una mala partida, no les grites. Imagínate que viene tu madre o tu padre o tu perro y se pone a ladrarte, ¿a qué es molesto? Eso hace que todos juguéis peor, así que si tu objetivo es ganar partidas, mantén la calma. Todos cometemos errores. Tú, yo, Pepe, Susana y José Francisco. Con esto ya está. Esto han sido 6 cosas que no debes hacer nunca en Valorant si quieres mejorar rápidamente. Nos vemos en el próximo vídeo o en el streaming de las 7 de la tarde, hora española.